Santo Rosario, por la señal. Señor mío Jesucristo. Os amo todas las cosas, me pesa de todo corazón de haber ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con la divina. Propongo firmemente nunca pecar, confesar que me fuera impuesta a mí. Los misterios que vamos a considerar son los dolorosos. Primer misterio, la oración de Jesús en el huerto. Este misterio se lo ofrecemos a nuestra Madre del Rocío por todas las hermandades que han empezado su camino hacia las plantas de nuestra Madre del Rocío en el santuario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Ave María Purísima. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Segundo misterio, la evangelización del Señor. Este misterio se lo ofrecemos a nuestra Madre del Rocío por la paz del mundo. Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte. Tercer misterio, la coronación de espinas. Este misterio se lo ofrecemos a nuestra Madre del Rocío por el Santo Padre Francisco y sus intenciones en su viaje a Rumanía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Ave María Purísima. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte. Cuarto misterio, Jesús con la cruz a cuesta. Este misterio se lo ofrecemos a nuestra Madre del Rocío por todos los enfermos que a través de las cámaras de Doñana siguen la novena con nosotros. Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Amén. Quinto misterio, Jesús es crucificado. Este misterio se lo ofrecemos a nuestra Madre del Rocío por todo el pueblo de Armonte, que se prepara para la romería de Pentecostés, para que nuestra Madre del Rocío y su divino pastorcito nos acoja bajo su manto celestial. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Amén. Letanía a Nuestra Señora. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, Dios Hijo Redentor del mundo, Dios Espíritu Santo, Trinidad Santa, un solo Dios, Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Cristo,
Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Virgen, Madre Santa, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen digna de la veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, ideal de santidad, morada de la sabiduría, causa de nuestra alegría, templo del Espíritu Santo, honor de los pueblos, modelo de entrega a Dios, rosa escogida, torre de David, fuerte como la torre del marfil, casa de oro, arca de la alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina subida al cielo, reina del Santo Rosario, reina del Rocío, reina de la paz, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Oración. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo. Y por la intercesión gloriosa de Santa María del Rocío, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos la alegría del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Ave María Purísima. Novena en honor a nuestra patrona, la Santísima Virgen del Rocío. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Dulcísima Virgen María del Rocío, Madre de Dios y Señora nuestra, ¿en quién mejor que en el antiguo José vinieron las bendiciones de los collados eternos, dándoos el Señor aquel celestial rocío deseado de los justos, esperado de los patriarcas y vaticinado por los profetas, haciéndoos con esta dicha la más feliz entre las puras criaturas? Nosotros, en recompensa de estas prerrogativas, os ofrecemos el obsequio de esta novena, suplicándoos, Madre amorosísima, Blanca Paloma del Cielo, nos alcancéis de vuestro Hijo amantísimo, el Divino Pastorcito, el apreciable rocío de la gracia, que hermoseando nuestras almas nos haga agradable en su presencia y digno de alcanzar, si conviene, el favor que ahora humildemente te pedimos. Amén. Pídase la gracia que se desea alcanzar. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloriosísima Señora Virgen María del Rocío, que tan atenta estáis a las aflicciones de vuestros devotos, pues conocéis los peligros de que estamos rodeados. Desatad, oh Señora Dulcísima, las prisiones a los miserables esclavos de los vicios. Dad luz
a los que caminan ciegos y por sus pasiones, apartad de nosotros todos los males y alcanzadnos todos los bienes. Mostrad, Señora, que sois madre, y por vos reciba nuestra súplica el que naciendo por nosotros se dignó ser vuestro Hijo. Dadnos una vida llena de pureza, preparadnos un camino el más seguro, para que viendo a Jesús nos alegremos con vos para siempre en el cielo. Nuestra Señora del Rocío ruega por nosotros. Ave María Purísima. Hermanos, nos reunimos esta tarde en nuestra parroquia, convocados por la Santísima Virgen del Rocío, que nos presenta y ofrece a su Divino Hijo en sus manos. Celebramos hoy el penúltimo día de la novena para venerar a nuestra patrona antes de la celebración de su romería y vivir con ella un nuevo Pentecostés. Precisamente hoy, la Iglesia Universal celebra la fiesta de la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel. Vivámosla, pues, como preámbulo al traslado de la Virgen del Rocío el próximo mes de agosto hasta este templo parroquial. Y vivamos profundamente esta Santa Misa, siendo conscientes de que es el Pastor Divino del Rocío quien se hace realmente presente en ella. Preside esta celebración el Reverendo Señor Don Francisco Jesús Martín Sirgo, párroco de la de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte, capellán del Santuario del Rocío y director espiritual de la Hermandad Matriz. El Reverendo Señor Don José Antonio Calvo Millán, vicario parroquial de esta parroquia, y demás sacerdotes que nos acompañan, entre ellos los de la comunidad orionista de la Residencia Madre de Dios, y acompaña con sus cantos el coro de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Sevilla Macarena. En este clima de silencio y oración, pongámonos de pie.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los que teméis a Dios, venid a escuchar. Os contaré lo que el Señor ha hecho conmigo. Aleluya. El Señor esté siempre con todos vosotros. En este día ya octavo de novena, a nuestra Madre y Patrona, la Virgen del Rocío, ofrecemos esta Eucaristía por nuestro hermano Juan, para que disfrute también de la presencia de Dios y de la Virgen. Antes de comenzar esta celebración, vamos a sentirnos con humildad pecadores e implorar de Dios su misericordia y su perdón. Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que inspiraste a la Virgen María cuando llevaba en su seno a tu Hijo para visitar a Isabel. Concédenos que dóciles al soplo del Espíritu podamos siempre cantar con ella tus maravillas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, que vuestro amor no sea fingido. Aborreciendo lo malo, apegaos a lo bueno. Amaos cordialmente unos a otros, que cada cual estime a los otros más que a sí mismo. En la actividad no seáis negligentes. En el espíritu manteneos fervorosos, sirviendo constantemente al Señor. Que la esperanza os tenga alegres. Manteneos firmes en la tribulación. Sed asiduos en la oración. Compartid las necesidades de los santos, practicad la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid, sí, no maldigáis. Alegraos con los que están alegres, llorad con los que lloran. Tened la misma consideración y trato unos con otros, sin pretensiones de grandeza, sino poniéndonos al nivel de la gente humilde. Palabra de Dios. Es grande en medio de ti el Santo de Israel. Él es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor.
Él fue mi salvación. Y sacaréis agua con gozo de las fuentes de la salvación. Es grande en medio de ti el Santo de Israel. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Es grande en medio de ti el Santo de Israel. Tañed para el Señor, que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra. Gritad jubilosos, habitantes de Sion, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Es grande en medio de ti el Santo de Israel. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá». María dijo: «Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre». María se quedó con Isabel unos 3 meses y volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor.
Hermanos sacerdotes, ministros del altar, señor presidente, hermano mayor y junta de gobierno de la Hermandad Matriz, señora camarista, hermandades y asociaciones de la parroquia, hermano mayor y miembros de la Junta de la Hermandad de la Redención de Sevilla, hermano mayor de la Hermandad de Sevilla Macarena y coro aquí presente que nos acompañáis, don José María Castillo, el presidente de la Hermandad Matriz, autoridades civiles y militares, hermanos todos en el Señor. En primer lugar, deciros que no es fácil en la festividad de la visitación de la Virgen María encontrar palabras y situarlas en el contexto o enmarcarla en toda la realidad en la que está envuelta el monte y en todos los acontecimientos que estamos celebrando. Quizás porque nuestro pensamiento, nuestra reflexión procede de forma distinta. Nos centramos y vivimos el momento, pero no podemos perder de vista que estamos dentro del centenario de la coronación canónica de nuestra madre y patrona, dentro a 2 meses y algo de la venida de la Virgen a su casa, a su pueblo, a lo suyo, dentro de poco se inaugurará también el año jubilar, dentro del 50 aniversario de la declaración de Doñana como Parque Nacional, Santuario Natural, porque no se puede comprender Doñana sin el Santuario del Rocío, sin el Rocío, sin el Santuario de Doñana. Y también dentro de los 50 años de la bendición del Santuario, que para nosotros es la ermita, la casa de nuestra Madre. Contextualizar la visitación, el acontecimiento, la conmemoración de la Bienaventurada Virgen María dentro de toda esa realidad, ¿es posible? Sí, pero nos llevaría mucho tiempo dialogando y hablando. Pero estoy seguro que Almonte dirá lo mismo que yo. Todas esas cosas son importantes, de todas esas cosas nos sentimos orgullosos, pero una sola es la más importante, la Virgen y su venida a cada uno de nosotros. Y nos centraremos ahí, en la visitación. Don José Mazuelo, el obispo de Jerez, decía que al celebrar esta fiesta dentro de la Pascua, ¿por qué no llamábamos también, o podríamos llamar a María como Virgen de la Pascua, o como Rocío de la Pascua, que irradia luz, que irradia la fuerza de la resurrección y la alegría en todos los que como ellas esperamos y confesamos la fe en Jesucristo, pastor divino y centro y núcleo de la vida de la Iglesia y, como no, de nuestra fe que nos invita a alabarla, a bendecirla y a seguirlo a él, camino, verdad y vida. Cómo no, la cambiábamos de ese nombre tan bonito y tan precioso, que es meterla en el contexto de esa realidad pascual. Pero tu nombre, Rocío, me sabe a gloria bendita, me sabe a vida, me sabe a fuerza, me sabe a amor, me sabe a aroma, me sabe a pinares, me sabe a camino, me sabe a sendero, me sabe a arena, me sabe a entrega, me sabe a abrazo, me sabe a reconciliación y me sabe, cómo no, al viva más profundo de mi hermano almonteño cuando se encuentra con su madre que sale a visitarlo. Conmemorar la celebración hoy de la visitación es ver en María, en nuestra madre, en nuestra patrona, a la gran comunicadora de la buena noticia. O verla también como imagen de la Iglesia misionera que va visitando a los pueblos y va comunicándole la salvación. María testimonia al pastor divino, al Señor de nuestras vidas, no solo con las palabras agradecidas del Magnífica, sino también con su gesto de amor, que le lleva a ponerse en camino allí a donde la necesitan. En ese caminar, en ese deambular, en ese peregrinar,
se convierte en modelo de itinerante, de peregrina, para todos y cada uno de nosotros. La Visitación, que viene de visita y de servir, también lo ponía de manifiesto don José Masuelo, se hace realidad no solo en el camino que conduce hacia su prima Isabel, sino en el camino que conduce también hasta el monte para encontrarse con los suyos, para que nosotros saltemos de gozo y experimentemos la alegría de sentirnos acompañados, de sentirnos apoyados, de sentir su presencia y, cómo no, de sentir su maternidad, su ternura y su misericordia en medio de los suyos, teniéndola siempre como madre, como patrona y como nuestra joya más preciada para todos y cada uno de nosotros. En el Evangelio que acabamos de proclamar resaltan dos detalles concretos del tema de la Visitación: la alegría y el amor. Alegría porque en la Virgen, dichosa tú porque has creído, se encarna el Verbo de Dios. Toma carne el Pastor Divino y a través de su humanidad conoceremos la divinidad del mismo Dios manifestado en la presencia de Jesús, su Hijo. Y el amor, que es un fruto del Espíritu y que urge y la pone en camino, la hace disponible para todos aquellos que la necesiten y para cualquier lugar determinado que ni ella misma se plantea. Está dispuesta a abandonar su casa si alguien la necesita y actuar desde el amor y desde el servicio, como lo hizo con Isabel. Y así lo contempla concretamente el Evangelio que acabamos de proclamar. Lucas los describe con una maravillosa palabra: ella se puso en camino, comenzó a peregrinar desde Nazaret a Ein Karim, que dista más o menos, según una tradición, unos 150 kilómetros, como tantas peregrinaciones que nosotros hacemos para el Rocío y volvemos hacia nuestro pueblo con ella cuando a los 7 años ella nos pide traerla a casa. Y a María, en esa peregrinación distinta en el tiempo y en el espacio a todas y cada una de las nuestras, le sobra amor y alegría para que el riesgo del camino se convierta en impulso, en acicate para sus deseos de comunicar, para sus deseos de compartir y para sus deseos de abrazar a su prima Isabel por lo que llevaba y albergaba en su seno. Y cuando se encuentra con Isabel, se produce el saludo más deseado, más representado y más maravilloso en toda la historia del arte. Dos mujeres en un encuentro que se funden en un saludo que ha de fecundar las mejores esperanzas. Y María, desde su humildad, nuestra madre, desde el Rocío, por los caminos, por los pinares, borda y se pone a bordar como guirnaldas los 9 versos del Magnífica, diciendo, como nosotros, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Lo mismo pasa cuando María viene al monte, cuando en un mar de corazones de almonteño es llevada pisada tras pisada por esas arenas, siguiendo las huellas de nuestros antepasados que se tornan en letanías del paso del tiempo, como enseñanza, como oración, como plegaria, como entrega, como tradición, pero sobre todo como compañía al lado de nuestra madre, porque el tenerla cerca y acoger a su hijo disipa toda clase de duda, toda clase de miedo y toda clase de soledad que el hombre pueda tener. Pero a María no la alegra solo el visitarnos, el sentirse una más con los suyos, el habitar la casa de todos y cada uno de nosotros. A María quizás tampoco la maternidad de dar a luz un hombre. A María lo que le alegra y quiere compartir contigo y conmigo es que ella es habitación del Salvador. Ella es
tiene conciencia de ser la madre del Salvador y quiere comunicar esa noticia desde su humildad que ella ha recibido y ha albergado en su seno, porque sabemos que teniendo a Dios se puede despojar de nuestra vida toda clase de tristeza, toda clase de malestar y alcanzar la felicidad y llenar los vacíos y las lagunas de nuestro corazón que nuestra existencia tanto aclaman, gritan y desean. Pero quizás al monte tenemos que preguntarnos verdaderamente en esa venida, en esa visita, en ese servicio que la Madre de Dios hace a su pueblo porque lo ama, porque lo quiere y porque quiere estar con sus hijos, la pregunta de Isabel: ¿cómo es que la Madre del Señor viene a mí? ¿Quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor? El pueblo engalanado y preparado, pero ¿y mi corazón? ¿Y mi vida? ¿Soy templo del Espíritu, como ella es esposa del Espíritu Santo? ¿Tengo preparado mi vida para tal encuentro y para fundirme en ella en un abrazo como Isabel y fecundar las mejores esperanzas y expresarlas así a mis hermanos? ¿Cómo anda mi realidad de creyente y de hijo de Dios? ¿Soy capaz, como ella, al peregrinar, de sembrar gestos de amor e impulsar a mis hermanos desde ese mismo amor a que crezcan como personas y como cristianos, a que abran su corazón a la venida de la Virgen y alberguen en su vida al Pastor Divino, fruto bendito de su vientre, que engendra en nosotros la fe? ¿Soy capaz, en definitiva, de acoger a María, vivir de su palabra, tomarla como modelo y referencia y a la vez compartirla en la experiencia, en la soledad, en el tú a tú con aquel que me encuentro a mi lado? ¿O por el contrario necesito de la esposa del Espíritu Santo el empuje, el acicate que haga preparar mi corazón y mi vida y me haga vivir de la realidad de Hijo de Dios, que es lo que soy y lo que estoy llamado a ser en ella por medio del Pastor Divino? La visitación de María se convierte en el encuentro más gozoso de cualquier ser humano con la Madre de Dios para vivir en nuestro corazón y estallar de gozo dando a conocer lo que somos, lo que queremos y especialmente lo que vivimos. Cuando ella llega al chaparral y se le descubre el rostro ante los primeros rayos de luz, al monte estalla de alegría, de esperanza, de ilusión, de vida, de júbilo, de fiesta, porque tiene a su madre con ella, aquella que desde la ermita vela por cada uno de nosotros, aquella que cuida de nuestros pasos, aquella que nos cobija bajo su manto, aquella, en definitiva, que quiso como paloma poner su nido en las marismas y entre pinares, lirios y azucenas, anidar y situar su casa. Por eso al monte es elegido como el pueblo de Israel para ser faro que ilumine y transmita esa devoción para acercarlo a María bajo la vocación del rocío a todos aquellos que necesitan de encontrarse con Dios y con el Pastor Divino. Es un gozo tenerla como madre, como patrona y encima que se acerque a nuestra casa por si en 7 años no hemos tenido la ocasión o no hemos querido o se nos ha olvidado el ir a verla. Para ella, para una madre, se le olvida todo. Acoge a su hijo porque ¿qué es lo que no hace una madre por su propio hijo? ¿Qué es lo que no hace una madre, una patrona, la Virgen del Rocío por su propio pueblo? Por Almonte, que la venera, que la aclama, que desea profundamente que llegue hasta su casa y sobre todo que desea vivir desde ella para que también en nuestro corazón la esposa del Espíritu Santo fecunde la palabra, siembre la semilla del Evangelio y seamos capaces,
como en la primera lectura que acabamos de proclamar, de relacionarnos, de actuar o de interactuar con todos desde el amor, desde la humildad, desde la pureza que María lo hizo. Al monte tiene mucha suerte. Al monte ha sido bendecido y enriquecido por lo más grande, por la Virgen del Rocío, por nuestra madre, por nuestra patrona, por esa mujer sencilla y humilde, por esa mujer del sí incondicional, por esa mujer que guardaba todo en el corazón, por esa mujer que no solo amaba a los suyos, nos sigue amando a todos y cada uno de nosotros. Cuántas experiencias compartidas ante la reja, cuántas experiencias ante su mirada, cuántas salves se han tornado en lágrimas porque al mirarla no hemos sido capaces de terminar la oración. Cuántas plegarias, cuántas súplicas, cuántos ruegos, y a veces hasta con la mirada baja y sintiendo vergüenza, pero sintiendo el cariño de la madre que te acoge. Al monte eres un privilegiado. Y me siento almonteño, estoy empadronado en Almonte, pero he recibido desde fuera el amor a la Virgen porque vosotros habéis hecho extender esa devoción, ese amor, y la habéis compartido con todos. Y de ahí que os diga hoy, ¿cómo no te iban a coronar si fuiste el modelo, la referencia, la entrega, la acogida, la fidelidad, el sagrario, la custodia, el arca que guardó con todo cariño al Verbo Eterno, al pastor divino de estas marismas, que al darle tu carne conociéramos al Dios verdadero? ¿Cómo no te iban a coronar si al monte supo transmitir como nadie la devoción y su amor a su madre y patrona, la Virgen del Rocío, hasta ser venerada y querida como advocación universal? Te puedes sentir orgulloso, Almonte, te puedes sentir orgulloso, porque has dado lo mejor de ti, tu tesoro más preciado, tu perla más fina, para compartirla con todo el mundo y con todos los que se acercan a tu casa. Amén. Oremos ahora y supliquemos al Señor. Por el Papa Francisco, por su salud y sus intenciones, especialmente por la que dedica este mes de mayo, por la evangelización, para que mediante el esfuerzo de sus propios miembros, la Iglesia en África sea fermento de unidad entre los pueblos, signo de esperanza para este continente. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los obispos, sacerdotes, diáconos y personas consagradas, para que sean siempre fieles a su vocación de servicio del pueblo cristiano. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia de España, para que ante las dificultades de una sociedad secularizada, sea evangelizadora y reflejo de la misericordia de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por una juventud rica en valores y desprendimiento, para que aumente el número de vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la hermandad matriz y toda la familia rociera, para que fieles a su principio evangelizador difundan la devoción a Santa María del Rocío y por consiguiente a su divino Hijo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las hermandades filiales y asociaciones rocieras, especialmente las que ya están en camino, para que vivan estos como la vía para llegar a Jesús por medio de María. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros aquí reunidos en torno a la mesa de la Eucaristía, para que sepamos reconocer en el pan de la comunión al pastor divino del Rocío y vivamos profundamente esta celebración eucarística. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Todo ello te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que sea agradable a tu majestad este sacrificio nuestro de salvación, como aceptaste complacido el amor de la Madre Santísima de tu unigénito. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Señor, y proclamar tus maravillas en la perfección de tus santos, y al conmemorar la bienaventurada Virgen María, exaltar especialmente tu generosidad, inspirándonos en su mismo cántico de alabanza. En verdad, hiciste obras grandes en favor de todos los pueblos, y has mantenido tu misericordia de generación en generación, cuando al mirar la humildad de tu esclava, por ella nos diste el autor de la salvación humana, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él, los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia, permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía».
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, acordándonos especialmente de tu Hijo Juan, a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. La oración del Padre Nuestro es la oración de los hijos de Dios, que tienen a Dios por Padre, que sienten a los hombres como hermanos, que vivimos bajo la maternidad de María y que somos capaces de llamarlos Padre porque queremos que se cumpla en nosotros esa misma oración como síntesis de nuestra fe y de nuestra vida cristiana. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos como hermanos la paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Para la distribución de la Sagrada Eucaristía tenemos, como siempre, un sacerdote en el crucero de la Iglesia. Don Cristóbal estará en este lado de la epístola y en el lado de la nave del Evangelio estará otro sacerdote y don Francisco estará al pie del altar. Vamos a intentar de guardar pues, este clima de oración y de dejar pues, que podamos contemplar y rezar. Oye, Gloria de tu cuerpo.
pues agradecer a nuestro párroco, don Francisco, sus palabras tan cariñosas que ha enmarcado bellísimamente pues todos los acontecimientos que la devoción rociera, la devoción a nuestra patrona de nuestro pueblo de Almonte, a nuestra Madre del Rocío, pues rezuma en este año tan especial para nosotros y para toda la familia rociera, y ha querido pues coger ese pasaje de esta fiesta mariana de hoy, de la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel, y hacer pues esa comparación de esa Virgen que nos trae a nosotros esos recuerdos, de esos abrazos, la mirada que transforma, esa Virgen que huele a pino, a jara, a romero, esa Virgen del Rocío, nuestra patrona, que ha hecho de nuestro pueblo un altavoz para que el pastor divino sea escuchado en todas las fronteras del mundo, para que todo el mundo sepa que ser rociero es ir de la mano de la Virgen a encontrarse con el pastor divino, esa Virgen que nos mira, que nos transforma desde la reja, que nos hace también vivir en la alegría de la Pascua en este tiempo donde ella se convierte en la alegría de muchos que vienen cansados por los caminos a encontrarse con nuestra patrona. ¡Qué suerte tiene Almonte de tener a una madre tan grande! ¡Qué suerte de poderla compartir con los demás, con los que vienen, con un corazón humilde y limpio postrarse a sus plantas benditas! Agradecer, cómo no, pues a la Hermandad de la Redención, representada aquí por su hermano mayor, al presidente también de la Hermandad del Rocío Macarena y a su coro, que tan espléndidamente nos hace siempre pues elevar ese canto a nuestra Madre del Rocío, para que ella en su corazón virginal y purísimo también haga, llena de Espíritu Santo, un canto que nos enseñe a alabar eternamente al pastor, al único pastor de nuestro pueblo de Almonte. Muchísimas gracias. Oremos. Oh Dios, que tu Iglesia proclame las maravillas que hiciste a tus fieles y gozosamente descubra siempre vivo en este sacramento a aquel que San Juan, exultante de alegría, presintió oculto. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Querido don Francisco, sacerdote con celebrantes, amigos y autoridades invitadas, queridos todos, brevemente hoy queremos desde la Hermandad Matriz reconocer el trabajo de una persona que durante mucho tiempo viene sirviendo a la Hermandad. Y lo hacemos reconociéndolo como hermano de honor de la Hermandad Matriz, a Antonio Ramírez. Antonio Ramírez cumple lo que nuestras reglas establecen para el nombramiento como hermano de honor, persona que se entrega al servicio poniendo todo su trabajo, prestándolo a la atención de forma desinteresada en nuestra hermandad, y eso se personaliza en Antonio. Él es ingeniero, es uno de los propietarios de la empresa Inespasa. Todo lo que ha hecho lo ha hecho siempre con absoluta discreción, con absoluta privacidad, pero hoy queríamos desde la Hermandad Matriz hacerlo público. En estos 8 años, Antonio Ramírez, su empresa y muchas de las personas que trabajan con él, al hacer este reconocimiento en su persona, queremos hacerlo extensivo a todos los ingenieros, trabajadores que con él han venido desempeñando estos trabajos. Es el que ha dirigido durante todos estos años los dificilísimos trabajos que hemos llevado a cabo en el paso de la Santísima Virgen. Ella lo puso en nuestro camino hace 8 años. Cuando más falta nos hacía, cuando había que llevar a cabo arreglos muy necesarios. Y desde entonces, siempre poniendo en este trabajo todo su cariño, toda su profesionalidad, siempre de forma desinteresada, siempre de forma generosa, pues lo hemos tenido ahí. Hasta en muchas ocasiones, hasta altas horas de la madrugada en el santuario, de una forma siempre discreta. Pero hoy queríamos reconocerlo. Él aceptó este reto que no era fácil,
Aceptar este trabajo no era fácil, a pesar de que es el director y el propietario de una de las empresas más fuertes de Andalucía, de la ingeniería aeronáutica además, pero aceptó este reto y lo ha llevado a cabo con absoluta fidelidad en todo este tiempo a la Virgen. No podía ser de otro modo si además de su profesionalidad no se uniera el hecho de que Antonio es un devoto de la Virgen desde siempre. Lo recibió de sus padres, lo transmite a sus hijos que están aquí, que nacieron en estos años, lo presentó a la Virgen, lo hemos visto crecer y transmite su devoción a su familia, a su esposa, a sus hijos. Por tanto, hoy queríamos hacer público este trabajo que Antonio Ramírez y las personas que con él en su empresa en Espasa siempre hemos tenido a disposición de la hermandad para que todo nuestro pueblo sepan lo que durante estos 8 años ha hecho por nuestra patrona y por aquello que más nos preocupa a todos y que es lo más sensible, que es el cuidado de la misma en su procesión con todas esas actuaciones que hemos llevado a cabo en el paso. Desde los arreglos que ha habido que hacer, todas las revisiones cada año después de las procesiones, el alargamiento de las carruchas, el ensanchamiento de la base, todas esas y otras muchas han estado en manos y las ha dirigido siempre, como digo, con absoluta generosidad y entrega, Antonio Ramírez. Por eso hoy queremos reconocerlo públicamente, nombrándolo hermano de honor de nuestra hermandad matriz y que la Virgen le ayude y lo mantenga siempre muy cerca de nosotros. Gracias, Antonio. Damos antes de imponerle la medalla que lo acredita ya como nuestro hermano, el secretario de la Hermandad, Santiago Padilla, dará lectura al acuerdo de nombramiento. Enhorabuena, Antonio. Acuerdo de nombramiento como hermano de honor de la Hermandad Matriz de don Antonio José Ramírez García, reunida en Cabildo Ordinario de Oficiales la Junta de Gobierno de la Pontificia Real e Ilustre Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte, en sesión celebrada el día 14 de mayo de 2019, año del centenario de la coronación canónica de María Santísima del Rocío, ha dispuesto la adopción del siguiente acuerdo. Considerando que en la persona de don Antonio José Ramírez García y en la empresa Inespasa concurren las siguientes circunstancias. Primero, que ha acreditado en los últimos 8 años su generosa entrega y colaboración con esta hermandad matriz, asumiendo la dirección y ejecución de todos los trabajos y actuaciones que se han llevado a cabo en el paso procesional de la Virgen del Rocío, tanto los arreglos que han sido necesarios como las modificaciones realizadas por encargo de la Junta de Gobierno de la Hermandad para mejorar la seguridad de la venerada imagen de la Virgen y ayudar en el desarrollo de sus salidas procesionales. Segundo, que en todas estas actuaciones ha puesto al servicio de la Hermandad tanto su propio trabajo personal y acreditada experiencia como ingeniero, como todos los servicios personales y materiales que han sido necesarios prestarlos desde su propia empresa Inespasa. Tercero, que han sido numerosas las ocasiones en que ha recibido y custodiado con el mayor celo y cuidado en las instalaciones de su empresa el paso de la Virgen cuando así lo requerían los trabajos que había que realizar o bien se ha trasladado personalmente al santuario junto a su equipo de trabajadores cuando así le era solicitado por la hermandad. Cuarto, que en todos estos trabajos, muchos de ellos de especial complejidad y trascendencia, don Antonio Ramírez ha actuado siempre de forma generosa y altruista, sin recibir remuneración alguna por sus servicios, que ha realizado siempre a su costa y movido únicamente por su devoción a la Virgen del Rocío, compartida por su familia, profundamente arraigada en su corazón, recibida de sus padres y transmitida a sus hijos. Quinto, que en este reconocimiento y distinción que hacemos a la persona de don Antonio Ramírez, queremos incluir igualmente a la empresa Inespasa y a todos los trabajadores de la misma
que han formado parte de su equipo en todos estos años y que con igual generosidad y entrega han participado en estos trabajos. Por todo ello, don Antonio Ramírez reúne sobradamente los méritos y condiciones que la Hermandad Matriz considera necesarios para el otorgamiento de esta distinción. Vista la regla 22 de esta Hermandad Matriz, la Junta de Gobierno, reunida en Cabildo Ordinario de Oficiales, ha resuelto nombrar a don Antonio José Ramírez García, hermano de honor de esta Pontificia Real e Ilustre Hermandad Matriz, con los derechos y obligaciones que ello conlleva. Todo ello para mayor gloria de nuestro Señor Jesucristo y de su bendita Madre, María Santísima del Rocío, en el año del centenario, en vísperas de la apertura de un nuevo año jubilar del Rocío y de la venida de la Virgen a su pueblo de Almonte, dado en Almonte el 31 de mayo de 2019, firmado el presidente Juan Ignacio Reales y el secretario Santiago Padilla. Enhorabuena. Salve. Oh Dios, que has querido honrar a la Santísima Virgen, Madre de tu Hijo, bajo la advocación del Rocío. Te rogamos nos conceda, a cuantos las proclamamos, nuestra Madre amantísima y celestial patrona de Almonte, que descienda sobre nosotros el Rocío de tu Espíritu, para que nos mantenga en la fidelidad al Evangelio y poder alcanzar así los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva!
Podéis ir en paz.